Seguimos con el mood board, que la verdad se la está sacando, está quedando bacanísimo. Bueno, estaréis viendo por aquí en pantalla un poquillo cómo está quedando y demás. La verdad que los diseños están quedando bastante guapos. Me toca a mí también ponerme en acción y voy a ponerme a buscar proveedores. ¿Qué cojones ha pasado? No lo entiendo. Los de las grow shops me están diciendo que además no hacen mecheros ellos, que ellos simplemente venden y tal, entonces estamos bastante jodidos. Bienvenidos al capítulo 3 de la serie, seguimos con el reto, ya tenemos el diseño del Ergo Pro, de hecho luego lo vamos a estar enseñando a unos colegas a ver qué opinan, para tener también un poquito de distintas opiniones. Y aparte de eso, obviamente, hoy también nos toca ponernos con el diseño del Peque, ¿vale? Que tenemos alguna idea que creo que va a quedar bastante, bastante guapa, ya os iremos enseñando cómo va quedando todo. Y por último, tenemos que ponernos con el tema de los proveedores, que por ahora es nuestra preocupación máxima, porque al final, si no tenemos a alguien que nos los estampe, porque al final mecheros podemos conseguir sin problema, pero si no conseguimos que nos los estampen, estamos totalmente jodidos. Así que vamos con ello y vamos a meterle fuerte para ver si conseguimos cumplir pues todas estas cosillas y llevarlo todo un poco a la orden, porque ya nos quedan solo 2 días para que sea el concierto y tendríamos que tener los diseños listos, que eso va por muy buen camino, y luego sobre todo el tema de los mecheros y la estampación. Así que venga, vamos a ponernos a ello. Invitados especiales. Unos cuantos invitados a los que les vamos a enseñar. A ver si les gusta, qué les parece. Sí, opiniones, efectivamente. Antes del diseño, os voy a dar el contexto para que lo entendáis un poco, ¿vale? Básicamente se trata de el Big Bang, el camino hacia una antorcha, y está representado en el barrio de San Cristóbal. Nada, entonces este concepto es así como muy de infierno, porque el Ergo es un tío así como más agresivo, y yo creo que le pega. Atención, ¿eh? Vale, dale, dale. ¡Hala, bravo! A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Es él, ¿no? Pero sí. ¿Ese es el Big Bang? Mola mazo los colores, no, ¿eh? Está como en negativo. Mola mazo. Es verdad. El GoPro. El GoPro. Ah, eso es el... ¡Ah, vale! Es la antorcha que hay que prender. Y este es el camino que tienes que seguir. Y ese es su barrio. Sí, sí, efectivamente. Oye, qué inteligentes sois, ¿no? Pues ¿y por qué esto está como borroso y esto no? Mola la textura, ¿eh? Y en formato mechero. No. ¡Qué guapo, cabrón! ¡Hala, mola mazo el mechero! ¡Queda, no! Sí, mejor que los clipes. Mola mazo, ¿eh? ¿Hay foto del otro lado? No, no, no tenemos foto del otro lado. Del otro lado, que con la cuestión, ¿sabes? 60, mola. Vale, opinión sincera. Nos ha gustado. Me mola el color, me las tonalidades. Los colores, sí, sí, sí. Vale, guay, luego saco el bizum. Vale, bro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuéntanos. Vale, lo tenemos. Tenemos aquí el diseño. Tal más tocho del grupo, si le pinchas va a sangrar. En una calle cortada solo puedes marchar atrás. Además, otra cosa importante que comentar es que hoy hemos subido unos cuantos reels y tal, y justo en el que hablamos sobre la antorcha celestial nos ha comentado Don Ergo, y encima un comentario que he dicho, este tío es Jesucristo, vamos. O sea, fijaros aquí el comentario que ha puesto, y pone el tío: jajaja, tengo el porro rulando para cuando pase. O sea, Dios, literalmente Dios. Así que solo nos queda cumplir el objetivo y encender el canelón. Chavales, lo tenemos. Acompáñame por aquí, por favor. Vamos al lío. Acabamos de plantear lo que podría ser el concepto final de El Pequeñito. Para explicarlo, lo primero que necesitamos es el anterior, en este caso el del GoPro. ¿Qué se ve aquí diferenciable? La vareta mágica, el camino rosa y que no está en la ciudad, sino que está en otro sitio. Lo que he pensado yo para este concepto es que esto sea otro puff. En este caso como una montañita que también tuviese estilo así de parque, y que la varita celestial que se veía en el diseño del GoPro, esta de aquí, aquí también se vea representada en esta, como que están en el mismo sitio pero en diferentes zonas. Y aquí estará el señor pequeñito prendido de fuego. ¿Por qué? Porque va a ser la antorcha humana que se va a recorrer el camino celestial y divino que le han abierto los dioses hacia la varita. Y esto de aquí será el barrio de San Cristóbal. Así que bueno, tenemos concepto, no sabemos si será el final, pero la verdad que esto tiene pintaza, bro. Literalmente me he ido a duchar y el tío me viene con esto. Digo, ¿qué cabrón? ¿Cómo se lo ha tanqueado? Bueno, bro, cuéntanos, ¿cómo va esto? Peque, no te pases un pelo, tú. Nos estás atacando. What up, son. Qué cabrón, tú, Son Goku. Modo Son Goku, niño. O sea, a ver si se entiende. Es como vale, que este está cargando su ataque y nos está dando, porque este es el ataque, pero en perspectiva, ¿sabes? ¿Qué queremos representar, bro, con todo esto? Vale, realmente lo que queremos representar es que aquí está el pequeño pequeñón, que tiene fuego porque va a tener el rol de la antorcha humana en todo este camino del Big Bang. Detalles a mencionar importantes. Tenemos por aquí la antorcha, la antorchita y al Ergo aquí que nos está esperando con el otro mechero. Pues obviamente Peque no iba a ser menos. También iba a estar ready para el ritual. Además aquí, de hecho esto no es un ataque, sino que va a ser como un puente que te va a llegar directamente a donde queremos. Y ya está, bro. Ya está, bro. A disfrutar. A ver, chavales, contexto. 1:00 a.m, el diseño
se está alargando, podríamos decir, ¿no? No estamos tampoco en un momento de inspiración full, podríamos decir, entonces estamos debatiendo qué cojones hacemos. Porque, como habéis visto antes, hemos estado intentando conseguir proveedores y tal, pero parece que está bastante chungo. Los de las grow shops me están diciendo que además no hacen mecheros ellos, que ellos simplemente venden y tal, entonces estamos bastante jodidos. Ah, por cierto, estamos ya jueves 1:00 a.m, es decir, literalmente mañana, entre comillas, o pasado mañana ya es el conci. Vale, es como 1:00 a.m, creo que es, se nos está echando el tiempo encima y este buen hombre de aquí sigue trabajando en el diseño del peque. Yo mientras me he puesto a abrir las cuentas de redes sociales, Instagram y tal, pues por lo menos para tenerlas, aunque no tenemos todavía ni nombre definitivo ni nada. Y acabo de hacer una foto de perfil donde se demuestran mis dotes gráficos. Este hombre va a reaccionar en directo y vosotros también, vamos. Tenemos por aquí Cosmopolis 420. No es esta foto de perfil, todavía no la he actualizado, pero es literalmente esto, bro. Tú estás de coño. ¿Te cundo o qué, bro? Qué flipas. Qué cabrón, pensaba que iba a decir que no. No sé por qué desconfío en ti. En verdad ha quedado bien, dentro de lo cutre, en plan, es como un cutre bien hecho. Os explico, gente. No sé cómo me ha parecido esta foto en internet, pero me ha cundido, ¿sabes? En plan, la abuela con un hacha, bro. En plan, en el campo, con un hacha sacando el dedo corazón. Y he dicho, bueno, vamos a hacer cositas aquí. Y obviamente, pues, le he tenido que meter un bigotillo y un parche porque le daba el toque. El pay no podía faltar con la flama. Que esto de decir que no venía junto, bro, lo he puesto yo. Calidad. Y luego, importante, el gnomo de los porros, siempre presente. Bueno, chavales, ahora ya más en serio, la verdad es que estamos un poco así como desmotivados porque nos hemos dado cuenta de que no es viable, hemos fallado al peque, hemos fallado al ergo. Y a ver, hemos fallado, bro, en plan, para empezar, todavía no hemos ni fallado entre comillas, ¿sabes? Porque todavía es viable, bro, y vamos a hacer todo lo posible para tenerlos listos para el viernes. Pero cabe la opción de que no sea posible, bro. Pero tampoco lo consideraría como un fallo, bro, porque en plan... Estas cosas pasan, obviamente, y no ha sido nuestra culpa. Claro, bro, son imprevistos, ¿sabes? Lo hemos intentado y no siempre se gana. No siempre se gana, pero lo bueno es que tenemos un pedazo de diseño y otro en camino, bro, que tiene pinta de que va a ser brutal, con una conexión increíble, con un trasfondo increíble. Lo tenemos, nos falta, pues... Que se alineen los astros. Sí, bro, en plan, que se alineen los astros y tener físicamente el mechero, ¿sabes? Es decir, el mechero lo tenemos, lo que no lo tenemos es personificado. Entonces, bueno, pues eso, vamos a estar tryhardeando mañana a meterle caña, sobre todo al tema de intentar pillar pues alguien que nos los pueda estampar por aquí por Madrid literalmente una tarde. Veremos si es viable o si no es viable. Y si no, bro, nuestro plan B es, tenemos proveedor ya fichado, en plan, que nos lo podría hacer sin problema ni nada, en Pontevedra. Lo que pasa es que está en Pontevedra, ¿sabes? En plan, que está a 6 horas de Madrid. Entonces tendríamos que pedirlo, pues serían 2 semanas. Entonces no sería un adiós, sería un hasta luego. Chavales, día duro, estamos reventados, pero no pasa nada. Seguimos adelante, luchamos por nuestros sueños. Este hombre, yo qué sé, bro, parece que ha desfallecido, niño. ¿Tú qué, tete? Espabila. Bueno, peña, pues después de este trágico momento, vamos a seguir dándole caña. Mañana terminamos ya el mechero del peque para tenerlo todo ready para el viernes y conseguimos la estampación, que al final es lo más chungo. Y si no, no os preocupéis, que hay plan B. En base a todo esto, pues os voy a hacer pequeño resumen de el cosmos yo solo, porque este hombre ha literalmente fallecido. Bueno, aprendizajes muy claves hoy. El Big Bang no se formó en 2 días. En plan, el puto Big Bang es una explosión épica. Es el comienzo de algo épico, supersónico, de otro mundo. Vamos a darle tiempo. Entonces, bueno, no sabemos si será literalmente el viernes, al final lo conseguiremos. Nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para que pueda ser así, y vamos a seguir currando como siempre y como llevamos haciendo estos días. Y si por lo que sea el viernes no es posible por el tema de la estampación, que al final es el principal problema, a ver si lo conseguimos solucionar, pues sin problema, dentro de 15 días tenemos proveedor alternativo. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, está en Pontevedra. Entonces, bueno, al final pues tarda más en todo el tema de las gestiones, estampación, envío, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si no es ahora, será dentro de poco, ¿vale? Así que, bueno, vamos a meterle a muerte y veremos qué acaba saliendo de todo esto, que la verdad que creo que estamos creando algo bastante bonito, con un trasfondo que está bastante guapo y todas esas cosillas. Así que, bueno, chavales, mañana seguimos y nos vemos mañana. ¡Chao!